Hello, Manuel. Yeah, Agent Manuel Carvalho. Manuel, this is his phone number. He's actually in Dublin. I know where he is. Contact Harry, give him the envelope. No problem. And make sure there is no body around. Okay, of course. And get back to me when you finish. Right, thanks. He usado estos tres colores, que funden bien y no funden la plata. ¿Estás seguro? Seguro, seguro. Ah, vale. Si tengo alguna duda, te preguntaré. Vale, vale. Alto, policía, Miquel Herrero. Tranquilitos. Levanta las manos. Tranquilitos. Os estáis equivocando, ¿eh? Mira lo que he encontrado. Vaya mierda de cristal. Esto no funciona. Me cago en Mickey y en su puta madre. County Wexford, Ireland. It's Manuel Carvalho. How are you doing? Long time no see you. It was actually running. It's a lovely day here in Ireland, isn't it? No wind, no rain. What the hell are you doing here? I need to see you. Okay, it sounds like something serious. When do you want to meet? Tomorrow? 11 o'clock. Cordon Quay. Sounds good to me. I know the place. But it will be better around 9 o'clock a.m. instead. That's perfect. See ya.
Buongiorno, Marco. Buongiorno, Carlo. Va bene. Escúchame bien, Marco. Encuentra Diego Arias. Y recuérdale que tiene una deuda conmigo de 60.000 euros. Y quiero mi dinero en menos de 24 horas. No te preocupes. Yo sé muy bien cómo hacer mi trabajo. Este cretino se piensa que no nos acordamos de él. Yo nunca me olvido de la cara cuando me debe dinero. Si recupero el dinero, 10.000 son para mí. ¿Capisci? 10.000 euros. ¿Eres así tan malo cuando matas también? Pecho. Pues tendrá 10.000 euros. Sabes cómo se dice en Italia, ¿no? Una mano lava l'altra. E tutte e due se ne hanno la faccia. Fatti chiara amicizia. Actos fermas, amistades eternas. Una cosa, aspetta un attimo, Marco. Fai buon lavoro. Hello, Manuel. Harry, just on time. What do you need from me? The usual, Harry. Another envelope. I was expecting a pen drive, but it's all right. Mr. Ortega sent that to you. Mr. Ortega? I'm really surprised that he's still in charge. Is there anything else you need from me? Don't forget to destroy it after you read it. Enjoy your mission. Nice to see you. Adelante. Santiago, ¿querías verme? Sí. Ya se puede activar el protocolo de emergencia del caso del cristal. Moviliza a los agentes que necesites. Frank Ramis ya está asignado y operativo. Perfecto. En ese caso ya podemos detener al joyero. Aquí está la orden de detención y la dirección. Por cierto, ¿te acuerdas de Harry Castillo? Está con nosotros en el caso. Viene hoy desde Dublín. Ya sabes que no me gustan sus métodos. Además, Frank no lo puede ver. Harry no tiene métodos. Es imprevisible, por eso lo necesitamos. Por cierto, después podríamos salir a cenar algo. Déjalo. Una cena no va a solucionar nuestras diferencias. Vuelve conmigo, por favor. Necesito tiempo. Y yo te necesito a ti. Tengo trabajo. Dublin Airport. Dublin Airport.
Edificio Oficial CNI, Barcelona. Tenemos un gran problema, Frank. Estamos ante un caso serio a nivel de seguridad internacional y no se nos puede ir de las manos. Vamos a necesitar agentes con experiencia y que sepan improvisar. Por eso había pensado en llamar a Harry. ¿Cómo dices? ¡Harry Castillo! Estás perdiendo la cabeza. ¿No recuerdas la que lió el solito hace años? ¡Está chalado! Además, no creo que quiera volver con nosotros. Ya he hablado con él. Hola, Frank. ¿Aún estás en servicio? Pensaba que te habían destinado a Colombia. Sé que todavía están buscando gente para recolectar café, pero no con las manos tan sucias. Harry. Me alegra poder volver a mirarte a la cara y observar que tu lengua es aún más sucia que mis manos. ¿Una lengua dices? Yo más bien diría que es un dialecto. Hola, Silvia. Veo que el tiempo no pasa para las mujeres tan frías y calculadoras como tú. Me pregunto cuántos minutos pasarás al día con el rostro dentro del refrigerador. Te siente muy bien. Si sigues así, vas a ser tú el que entre en mi congelador. No sería mi primera vez dentro de un refrigerador, Silvia. Por piezas, Harry, por piezas. ¡Ya está bien! ¡Queréis centraros en el caso! ¿Qué hay de nuevo, chicos? No sabemos quién tiene el cristal, pero hemos conseguido detener al que lo fabricó. Se trata de un joyero con antecedentes. Su nombre es Miguel Herrero, conocido como Mickey, pero no quiere colaborar. Si ese cristal tiene un código encriptado que puede abrir cualquier dispositivo electrónico con clave numérica, estamos hablando del acceso a cajas fuertes de bancos, embajadas... Seguridad nacional e internacional, Harry. ¿Dónde tenéis a ese tal Mickey? Frank, tráetelo aquí. No sé de qué me hablas. Nadie me encargó ningún cristal. Tenemos imágenes de tus cámaras de seguridad, donde se te ve fabricándolo. No podéis meteros en mis cámaras de seguridad. Es un atentado contra mi privacidad. Vamos, ¿a quién se lo vendiste? Que no sé nada, que me dejéis en paz, que tengo mucho trabajo por hacer. Madre que te... Disculpa, Frank. A ver, Miguel Herrero o Mickey. No nos vaciles porque conocemos tus antecedentes con los falsos Picasso y sabemos que tienes una lista larga de compradores. Frank, dile a los hermanos Mendoza que vayan a su taller, lo rocíen de gasolina y le prendan fuego a toda la mierda esa que tienes allí. Espera. Se lo vendí a un marchante argentino de arte. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? ¡Venga ya! ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas mejor ahora? Se llama Diego. ¿Diego Arias? ¿El marchante psicópata? Sí. Ni estamos jodidos. ¿Quién es ese Diego Arias? ¿Lo conoces? Sí, es un tipo muy escurridizo. Estuve a punto de enchironarle, pero muy capullo se esfumó. ¿Dónde se encuentra? No lo sé. ¿Dónde lo viste por última vez? ¡Contesta! Lo vi en una cafetería cerca de una galería de arte. Debe ser conocido, al menos el camarero le conoce. ¿Sobre qué hora lo viste? Poco más o menos a las 3 de la tarde. Son la 1:30. Aún estamos a tiempo. Me llevo a Mickey. Nos vamos a la cafetería. ¡Vámonos! No seas tan quejica. I don't need your friends. Make me feel so down. Escúchame, Correa. Dejémonos de tonterías. El cristal está en manos del CNI. Necesitamos poner un topo. Quiero el cristal ese ya mismo. Se me están retrasando todos los planes. Espera un momentito, Galgo. No estarás pensando en mí.
Recordad que soy harto conocido por los maderos. No, tú eres mi mano derecha. Habla con Tiago. Seguro que le parece bien. Señor Quiroga, usted irá. Lleva esta carta al CNI. Está firmada por el presidente del gobierno. Es para ser el guardaespaldas del superintendente. ¿Vale? Quiero que recabes toda la información. Que me mantengas al día, cada día, con lujo de detalle. ¿Vale? A sus órdenes, señor Quiroga. Siempre a su servicio. Tú sabes, mano, cómo las echamos al galgo y yo con los traidores. Queremos resultados pronto. Y si nos ocultas información, vas a tener un problema de chiquito. ¡Parar! 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 ¡Va! Guarda tu ira para tu próxima misión. ¿Entiendes? ¿Vale, cenizas? ¡Vamos! Tú basta. Ya sabes lo que hay que hacer. Diego, soy Marco. ¿No te acuerdas de mí? Yo sí me acuerdo de ti, perdí una fortuna en el casino. ¿Qué crees? Me envía Carlo Martelli. ¿Quieres su dinero? 60.000 euros. Si no pagas, te pasearás por aquí en silla de ruedas. ¿Y quién? ¿Soy vos quien me va a partir las piernas? Tienes 24 horas. ¿Capichi? Sé dónde encontrarte. Don't call me any longer. Don't call me anymore. I'd love to get my ring. Miguel, qué sorpresa. Estaba pensando en vos. Sentate, sentate. Quería preguntarte algo. ¿El cristal que me vendiste, estás seguro que no le falta una pieza? Tú me pediste pasar una réplica de una pintura a un cristal. Y así lo hice. Claro, Miguel, pero eso precisa una fuente lumínica de alta frecuencia, como la que utilizás para cortar los diamantes, con la cual se activa un código encriptado. ¿Un código encriptado? Yo no sabía nada de eso. ¿Y para qué sirve? Para abrir las cajas fuertes de los museos y de los bancos, ¿entendés? Qué interesante. Así que me vas a dar esa pieza lo cuanto antes, si no querés que tu vida se fume en un clic. Eso te va a costar un tanto. ¿De cuánto estamos hablando? ¿1.500? Mil. 1.200 y no se hable más. Ideal. Mañana a esta hora, en esta cafetería con la pieza. Oído, jefe. Tengo que irme. El café está pagado. Bueno, bueno, el mismísimo Diego Arias. Veo que sigues mezclándote con la chusma del barrio. ¿Te apetece otro café? No cambiaste nada, Harry. Seguís teniendo la misma cara de perdedor. ¿Tomarán café, señores? Sí, uno solo. ¿Vos lo querés con azúcar? No, gracias. De momento tengo el día bastante endulzado. Que sean dos cafés solos, uno con azúcar y otro sin. Perder no es para mí un problema, Diego. Especialmente si el que gana acaba despilfarrándolo todo la misma noche en un casino. Ganar o perder, ¿qué más da? Si el dinero no es más que una mera ilusión. Una ilusión que todos optan por ver como una realidad. Pero todo depende del cristal con que se mire, ¿verdad, Diego? Quizás tú sepas de algún cristal mágico que me resuelva ese paradigma entre la ilusión y la realidad. Si yo tuviera un cristal tan mágico entre mis manos, ¿vos te pensás que yo estaría perdiendo mi valioso tiempo con un tipo como vos? A no ser que a ese cristal le falte algo para ser tan mágico. ¿Sabes por dónde voy? Disculpa, voy a servicio. Thank you.
dedicado a mi querido padre Enrique y a nuestro queridísimo compañero Mickey Román.